Esta noche te presento una recopilación de relatos ocurridos en las últimas horas de operación del sistema de transporte colectivo Metro. Relatos reales contados por suscriptores. Es hora, prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Metro Deportivo 18 de marzo. Yo me muevo en el metro a horas en las que casi no encuentro otros usuarios del sistema. Es en esos momentos que el transporte me parece más eficiente porque puedo viajar sentado, sin preocupaciones, sin tener que sufrir las paradas larguísimas que hacen los trenes en los transbordos, sin el sofocante calor de las aglomeraciones. No hay vendedores ambulantes, no hay personas con bultos estorbosos, niños llorando. Lo que sí hay es una vibra muy extraña. Es una inquietante atmósfera que te hace sentir que alguien te sigue de cerca, que alguien te observa o te espera al final del andén. Mi esposa la compara con la sensación que te provoca una mirada vigilante. Yo creo que por la naturaleza de dicho sistema, por ser subterráneo, por todo lo que se habla sobre su construcción, es que siempre se percibe dicha atmósfera, solamente que de día se confunde con todos los humores, con las voces, con las emociones del millar de personas que transitan andenes, trenes y estaciones. Una de tantas noches, poco antes de arribar a la estación 18 de marzo, me levanté de mi asiento y me acerqué a las puertas. Tan pronto se abrieron, salí caminando con paso rápido, bajé y subí escaleras y caminé por un largo pasillo que sirve para transbordo con la línea 6. Me ha pasado en más de un par de ocasiones que por la hora no logro la correspondencia con la línea roja y no me queda más que salir de la estación para tomar un taxi. A pesar de que todavía llevaba tiempo, me apresuré. No solo me tengo que preocupar por las últimas corridas de la línea, en el paradero a veces no encuentro camión y me tengo que ir caminando. Es muy curioso cómo se percibe el tiempo y la distancia en el metro. A veces cuando llevo holgura de tiempo el transbordo se me hace muy breve y cuando llevo prisa, eterno. En esa ocasión no iba pensando en nada de eso. Saqué el celular mientras iba caminando con la intención de revisar la hora, ya que en los relojes de la estación se leían las 27:61 horas. Para quien no es de la Ciudad de México, me permito explicarte que esos relojes no sirven desde hace décadas, aún así los encienden a pesar de que nunca muestran la hora correcta. Mirando iba el celular cuando de repente, hombro con hombro, choqué con otra persona. Por default sentí molestia ya que ante nosotros había enormes túneles lo suficientemente amplios para evitar tropezar con alguien en el camino. Al instante del golpe levanté la frente y miré por encima del hombro. Para mi sorpresa, tras de mí no había nadie y tampoco adelante. Me encontraba totalmente solo en ese tramo. Permanecí detenido tratando de hallarle explicación a lo que me acababa de pasar. Como la sensación de impacto en el hombro permanecía, me sentí confundido. Claramente, además de sentir el contacto físico con otro cuerpo, de reojo, estoy seguro de que vi a una persona. Estuve buscando y no te imaginarás lo que encontré cuando miré hacia el suelo. En el piso pulido y reluciente estaba el reflejo de un sujeto. No se veía como una sombra ni como una silueta, era la correcta y bien formada imagen de una persona. Seguía sin haber nadie a mi alrededor, nadie que yo pudiera ver y nadie que pudiera provocar esa proyección en el suelo.
Mi mente no podía procesar lo que veía. Era evidente que yo llevaba prisa, pero algo me detenía y me hacía querer encontrarle lógica al caso. Miré hacia lo alto para encontrar alguna lámpara o una estructura que pudiera estar ocasionando la ilusión óptica. Imposible, lo que veía en el piso era ni más ni menos que una mujer. Una mujer que a través de su reflejo la vi mover un brazo. Un par de segundos invertí en mirar al frente, al espacio vacío donde debería haber una persona. No se veía, pero tenía que estar ahí. Asustado, me alejé caminando rápido sin poder dejar de mirar constantemente tras mis espaldas. La figura se quedó ahí, se movió un poco, pero no para alejarse ni para seguirme, solo para verme marcharme. Nunca he vuelto a chocar con esa figura invisible, pero sí la he vuelto a ver en ese mismo transbordo, dos o tres veces más. Nunca en el mismo punto, a veces antes, a veces después. Si no te gustan este tipo de sorpresas, te recomiendo que cuando andes por ahí a esas horas, en el metro deportivo 18 de marzo, deambulando entre estaciones, mires el suelo y no camines distraído. Metro Panteones. En la estación del Metro Panteones me han ocurrido varias cosas. No sé si se deba a que es mi inicio de recorrido por las mañanas y mi destino por las noches, porque se trate de un lugar que conozco desde niña, ya que desde siempre he vivido por los rumbos de su ubicación. Un domingo hace como 6 o 7 años, me llamó por teléfono mi hermana como a las 9 de la noche diciéndome que tenía una emergencia del trabajo. Me pidió que si podía ir a su casa a cuidar a sus niños mientras ella cumplía con su deber. Me dijo que se iba a meter a bañar y me esperaba aproximadamente en 30 minutos. Realmente no vivíamos muy lejos, de hecho cuando nos visitábamos solíamos caminar en lugar de tomar el metro. Sin problema hubiera podido llegar en 15 minutos, pero definitivamente no lo haría caminando a esa hora. Los panteones cercanos hacen que las calles de los alrededores se vean vacías por las noches, que en ellas anide la oscuridad y sean un lugar propicio para el crimen y el vicio. Entré a la estación, bajé las escaleras, pasé los torniquetes, corrí hacia un tren estacionado en el andén, pensando que este estaría a punto de cerrar las puertas y partir. Tan solo era una estación la que recorrería, en 2 minutos estaría en Tacuba, pero si perdía ese convoy, tal vez tendría que esperar unos 15 minutos hasta que llegara el siguiente. Entré y tomé asiento dentro de un vagón completamente vacío. Me acomodé la ropa, coloqué mi bolsa sobre el regazo y respiré profundo. El tren no se movió dentro de los siguientes 5 minutos, lo cual en algún momento me hizo sentir ridícula por haberme echado a correr para entrar. Comencé a desesperarme cuando vi en mi pequeño reloj de pulsera que la hora a la que mi hermana planeaba salir de casa se acercaba. Miré por las ventanas, a través de las puertas abiertas, hacia los andenes, buscando un indicio de que pronto arrancaría el tren. También inspeccioné el vagón, tuve presente todo el tiempo que me encontraba completamente a solas en él. Me levanté de mi asiento y caminé hacia la entrada más cercana del vagón,
Primero vi que el andén también se encontraba desierto, luego miré hacia la cabina del conductor, esperando notar algún desperfecto, para terminar de convencerme de que a lo mejor no me quedaría de otra que irme en taxi. Pensé en lo patético que sería que al decidirme por salir del tren, lo viera cerrar sus puertas y marcharse. Entonces volví al interior. Caminé de espaldas tomada del tubo. Te confieso que no miré dónde me sentaba, pero calculé que era el mismo asiento que había calentado por más de 5 minutos. Al recargar mi cuerpo, sentí que una de mis piernas se encimó en algo, en el cuerpo de alguien. En el asiento contiguo se encontraba sentada una mujer, una persona que yo nunca vi entrar. Me sobresalté por la repentina aparición, sin embargo, entiendo que bien podría haber ingresado mientras yo miraba hacia el inicio del andén. Pedí disculpas y me cambié de lugar. La persona no reaccionó ni al momento en que la empujé al sentarme, ni cuando le pedí disculpas. No movió la cabeza ni dijo absolutamente nada. Cuando la tuve de frente la pude ver bien, pude examinarla indiscretamente con la mirada, ya que me quedaba claro que ella no me estaba viendo. Tenía una muy larga cabellera que le cubría el rostro. El pelo lacio y seco le llegaba a la cadera, pero en ese momento le reposaba en las piernas y en las rodillas. Aquella mujer tenía la cabeza ligeramente inclinada, lo cual impedía que yo viera su mirada, su boca, nada. En ese momento, la tracción del vagón hizo ruido a mis pies, se encendieron los extractores de aire y un pitido sonó en las bocinas interiores. Las puertas se cerraron entonces, pero el vagón no avanzó en ese momento. Por un instante aparté mi vista de aquella persona, ligeramente entusiasmada porque se había acabado la espera. Cuando dirigí mi mirada de nuevo a los asientos donde se encontraba, no la vi más. A menos que ella hubiera bajado cuando el tren dio aviso de que estaba por cerrar las puertas, no tenía sentido que de un momento a otro hubiera desaparecido. Pensando en que se habría cambiado de asiento, miré en todas direcciones. Nada. También miré en los asientos que tenía a mis espaldas. Tampoco hallé rastro de ella. El tren avanzó por fin, se adentró en un oscuro túnel, el cual me arrojó en la siguiente estación en menos de 2 minutos. Al momento en que apareció el andén de la estación, me levanté, me puse de pie lentamente porque el tren aún estaba en movimiento. Al hacerlo, sentí una larga cabellera recorrer mi hombro derecho. Era el cabello negro y seco de aquella persona, misma que se encontraba sentada a mis espaldas. Fue espantoso, pues además de que era la segunda vez que ella aparecía repentinamente cerca de mí, tampoco se veía llena de vida. Su sola presencia daba una siniestra impresión. Salí a prisa del vagón, caminé por el resto de la estación hasta la salida. Mientras subía, no podía ver la superficie, pero en el escalón más alto me pareció encontrar esa misma cabellera cayendo sobre los siguientes peldaños. Me acerqué a la pared contraria y subí con urgencia. Antes de llegar al final, vi que ese largo mechón de pelo ascendió arrastrándose hasta que desapareció. En la salida de la estación no vi a la mujer, no vi a nadie. Caminé una cuadra y media hasta el departamento de mi hermana. En todo el trayecto me fui acongojada por el escalofriante encuentro que tuve con esa mujer. Cuando llegué, Tania me estaba esperando en la puerta. Ni tiempo tuvimos de platicar. Yo entré y ella cerró mientras se despedía.
Me senté en el sillón y encendí la televisión. Según tenía entendido, la esperaría hasta las 2 de la mañana. No recuerdo qué buscaba en mi bolsa, pero más allá de la medianoche, tuve la necesidad de abrirla. Al momento de meter la mano, sentí una asquerosa maraña de pelo. Tres. Metro Impulsora. Nunca me atreví a compartir esta historia con mi familia. De hacerlo, hubiera tenido que omitir un detalle importante. Me acuerdo bien que ese día llegué a casa toda espantada, pero lo único que me di la libertad de contar fue que había visto algo horrible en el metro, de lo cual no tenía ganas de hablar. Hoy te escribo con toda la sinceridad que me provoca el anonimato. Una noche anterior al extraño suceso, había estado en casa de una amiga celebrando la obtención de su título universitario. Por ahí de las 4 de la madrugada, la fiesta llegó a su fin. A otras chicas pasaron a recogerlas sus novios. A mí y a Sandra no nos quedó más que pedirle a la anfitriona que nos dejara recostarnos en el sillón hasta que amaneciera, o mejor dicho, hasta que abrieran el metro. Muy temprano por la mañana salimos del edificio, caminamos por la avenida y buscamos la entrada de la estación por entre los aún oscurecidos alrededores. Juntas tomamos la línea amarilla hasta su transbordo con la línea B. Ahí las estaciones se encontraban colmadas de gente, pero únicamente en los andenes donde esperaban quienes iban en dirección Buenavista. A esas horas prácticamente nadie viajaba hacia Ciudad Azteca más que nosotras. Sandra viajó sentada a mi lado hasta Villa de Aragón, donde ella aún tomaría un camión para llegar a su domicilio. Antes de su descenso me preguntó si no quería pasar a desayunar a su casa y así aprovechar para dejar pasar unas horas con tal de no andar tan sola y tan temprano en el metro. Yo tenía ganas de llegar a tirarme en mi cama, por lo que amablemente decliné su invitación. Sin embargo, cuando ella bajó, me quedé en un tren completamente vacío, lo cual me obligó a agudizar mi atención en cada parada y quedarme pendiente de quién abordaba el tren. No era de a gratis mi temor. Hasta ese entonces había oído muchas historias de asaltos, de acoso, de violencia en esa línea y a esas horas. En mi sistema todavía traía el efecto de los tragos de la fiesta, además de que supongo que un evidente aliento alcohólico. En la estación Impulsora recuerdo que se abrieron y cerraron las puertas, pero nadie abordó. Aún así, al momento en que el tren avanzó, escuché que alguien se acercaba hacia mi lugar. Miré por lo largo del pasillo y me encontré con un muchacho que se veía desorientado. Seguramente venía de madrugársela en una fiesta, como yo. A pesar de que el vagón donde yo viajaba venía completamente vacío, ese hombre se sentó a un lado de mí. Lo raro es que antes de tomar asiento me preguntó si el lugar estaba desocupado. Le dije que no, pero era evidente que teniendo el resto de los espacios libres, yo no estaría cómoda. Se sentó a mi derecha y se quedó mirando por la ventana hacia la avenida. No lo pensé demasiado, inmediatamente me levanté y me cambié de lugar. Me ubiqué en un sitio desde donde pudiera ver a ese sujeto. Mientras me acomodaba en el nuevo asiento, lo perdí de vista. De un momento a otro ya no estaba frente a mí. Antes de cualquier otro pensamiento, me imaginé que pudo haberse agachado o acostado a dormir. En la siguiente estación nuevamente se abrieron las puertas. Permanecieron así por uno o dos minutos en los que nadie subió y entonces se cerraron. Al momento en que avanzó el convoy, escuché el ruido que provocaba el andar de una persona que se estaría acercando a mi lugar.
Era nuevamente aquel muchacho, se detuvo frente a mí y señaló hacia el asiento a mi lado. Volvió a preguntar si estaba desocupado, a lo cual yo respondí que sí. El joven ignoró mi respuesta y se sentó. Al momento en que lo hizo, me levanté visiblemente molesta y caminé hacia la puerta. Aún faltaban unas cuantas estaciones para mi destino, pero decidí bajarme tan pronto como pudiera hacerlo. Esa persona se levantó tras de mí y me siguió. Antes de que el metro se detuviera en la siguiente parada, escuché una escalofriante voz detrás de mi espalda. Aquel sujeto me dijo que él no quería incomodarme, más bien me quería cuidar. Después, susurrando, dijo que una vez él se subió al metro así como yo, pasado de copas, y que estaba solo, no había nadie en el andén. Tropezó y cayó a las vías. Te juro que jamás había tenido esa sensación de aire helado en mi espalda que provoca el miedo. No quise voltear, pero seguía percibiendo la presencia de alguien a escasos centímetros de mí. Antes de que se abrieran las puertas, miré por encima del hombro, pero no había nadie junto a mí, tampoco en los asientos ni en ninguna otra parte del vagón. Aún así descendí, me planté en el andén y busqué con la mirada a un oficial de policía. Por varios minutos el tren no se movió de su lugar, permaneció con las puertas abiertas mientras tanto. En todo ese tiempo solo vi a uno que otro usuario en los extremos de la plataforma, pero aquel muchacho ya no estaba a la vista. Jamás lo vi descender, de hecho me asomé al interior del vagón por si necesitaba señalárselo a algún elemento de seguridad, pero no lo encontré tampoco dentro del tren. Casi 15 minutos después abordé el siguiente convoy. Ese no iba tan vacío como el anterior. Para ese momento el sol ya se estaba asomando por el horizonte y ya había algo de claridad en el cielo. Poco antes de llegar a mi destino, por la ventana me pareció ver que, sobre las vías de la dirección contraria, el mismo muchacho que me asustó estaba de pie mirando hacia el tren que pasaba a gran velocidad. Por una fracción de segundo nuestras miradas se cruzaron. En ese preciso instante sentí un horrible escalofrío en todo el cuerpo. Vendrán más historias del metro y tal vez una mega recopilación. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te la pierdas. Antes de despedirnos, te pido que nos regales un like y compartas en los comentarios tu opinión sobre el tema. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.